Lluvias dispersas que alcanzaron los 15 milímetros se registraron en Guaymas la media tarde de este viernes, provocando encharcamientos y arrastre de tierra y lodo en algunas zonas bajas, pero sin reporte de daños de consideración. Las condiciones climatológicas se mantendrán estables durante el fin de semana y el organismo Cuenca Noroeste pronosticó que las probabilidades de más precipitaciones aumentarán los días sábado y domingo. De hecho, el jefe de meteorología de la Comisión Nacional del Agua en Hermosillo, Martín Barrón Félix, anunció que el cielo se mantendrá de medio nublado a nublado, principalmente por las tardes y noches. Había de un 10 al 20% de posibilidades de lluvias para el viernes y se cumplieron, agregó el funcionario, pero el fin de semana el porcentaje aumentará considerablemente. Según se estima, serán las probabilidades del 20 al 40% para el sábado y de un 40 al 60% para el domingo, por lo que hay que tomar las precauciones del caso, sobre todo en el valle, donde se registraron encharcamientos que incomunicaron unos poblados por las avenidas de agua del río Matape la semana pasada. Durante los dos últimos días, se registraron en la zona tormentas eléctricas pero sin precipitación. Y es que las lluvias se están generando al oriente de Guaymas y llegan al puerto dependiendo de los vientos u otras variables que no se han presentado de forma constante. La lluvia del viernes cayó por sectores y en distintos horarios, mientras que en el centro de la ciudad el agua sorprendió a los guaymenses, en la zona sur brillaba el sol y apenas lloviznaba. La Unidad Municipal de Protección Civil no reportó en la ciudad daños importantes y anunció monitoreo constante a la zona del valle estos días. El Vigía Televisión.